Bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde a todos e a todas. Vamos então iniciar mais este seminário, que é organizado, promovido pelo projeto da POP, Desmontar o Populismo comparando a formação de narrativas da emoção e seus efeitos no comportamento político. Desta vez com o tema Regresso ao Futuro, Populismo entre Nostalgia e Ansiedade, que tem como orador Paolo Cossarini. O Paolo é investigador em pós-doutoramento no Departamento de Cultura e Aprendizagem da Universidade de Aalborg, na Dinamarca. Os seus principais interesses de investigação centram-se nas temáticas da democracia, migração e sociedades. É autor e co-editor de diversos livros, capítulos e artigos científicos, destacando-se entre eles os livros Populism and Fashions, Democratic Legitimacy After Austerity e, por exemplo, o impacto do populismo nas instituições europeias e na sociedade civil. Atualmente, Paolo Cossarini é também investigador num projeto sobre as geografias do populismo na Europa. Hoje seremos então interpelados a ouvir as suas reflexões sobre o papel das emoções no populismo, em particular sobre o papel da nostalgia e da ansiedade nos comportamentos populistas. Vamos então dar início à palestra. Paolo, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigado. Pues muchas gracias y buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en Coimbra y haber participado esta mañana, bueno, esta tarde, en un seminario con Cristiano y los demás miembros del grupo de investigación AMPOP. Y hemos hablado de cuestiones metodológicas y cómo enfocar las emociones políticas y cómo analizar las emociones vinculadas al populismo, ¿no? Ha sido un debate interesante y voy a tratar también de llevar aquí el tema de las emociones esta noche y vincularlo con una cuestión que me parece central también en el debate político, que es la cuestión de la concepción del tiempo, ¿no? Cómo miramos al tiempo, al pasado, al presente y al futuro en la política. Que es una temática, y eso vaya ya de entrada, que es una temática que está teniendo bastante éxito, es éxito académico, es decir, que hay investigadores e investigadoras que se centran en las cuestiones de la temporalidad desde la política y cómo esas se traducen en el discurso político, y es a la vez una cuestión de enorme actualidad política, es decir, que hay unos debates importantes dentro de los partidos políticos y los diferentes contextos nacionales sobre el rol que tiene el pasado, ¿no? Sobre todo, y el futuro. Digo el pasado en primer lugar porque el pasado, bueno, no es una novedad que tenga un peso en la política, no es algo novedoso, pero sí que se están oyendo debates y conversaciones y luchas discursivas alrededor de conceptos temporales, político-temporales, y eso es importante y es algo que está ocurriendo en diferentes contextos nacionales, seguramente el portugués también, no lo conozco, lo admito, pero seguramente también cuestiones coloniales, poscoloniales, tienen una relevancia política importante también en el contexto portugués. Y digo también, no solo el pasado, sino también el futuro. Y eso porque, bueno, el tiempo como tal, ¿no? Tratamos nosotros tenemos una tendencia a pensarlo de manera lineal, el pasado es una cosa, el presente es lo que vivimos, el futuro es lo que vendrá. Y sin embargo, tenemos también que, digamos, romper un poco esta linealidad del tiempo y ver el discurso político también como discurso que recoge el pasado, lo reinterpreta y plasma un futuro, ¿no? Entonces, el discurso político como tal es un discurso que maneja el tiempo, articula el pasado para plasmar y ofrecer una perspectiva de futuro. Eso de introducción, el tiempo como elemento central del discurso político. Y eso lo vinculo también a lo que, como has mencionado antes, es uno de los centro de mis intereses de investigación, es decir, el rol de las emociones, ¿no? Las narrativas políticas con un elemento emocional.
¿Cómo se vincula eso? ¿Y cómo se vincula eso con un fenómeno que, digamos, toca a las sociedades europeas, a las sociedades globales, no solo europeas, pero las europeas, digamos, son las que nos conciernen de manera más cercana, que es el populismo? Entonces tenemos, por un lado, la concepción del tiempo, el discurso sobre el tiempo, las emociones y las narrativas con un componente emocional y el fenómeno del populismo. Entonces mi charla esta noche es un poco vincular estos tres elementos, estas tres dimensiones, y explorar las dinámicas entre estas tres dimensiones, cómo se influyen la una en la otra, cómo se articulan, y al fin y al cabo preguntar también si el populismo, como fenómeno que todos conocemos, y sin embargo, fenómeno político que todos conocemos y que sin embargo se nos escapa de alguna manera por ser tan usado como concepto. La pregunta es cómo el populismo se relaciona con las temporalidades de la política y con las narrativas cargadas de emoción, de una dinámica, de una componente emocional. Entonces son tres ámbitos que yo creo que se pueden vincular y que tienen algo de específico. Porque si tomamos cada uno de ellos, evidentemente podemos decir que bueno, las emociones no tienen por qué tener algo específico con lo populista. Es decir, no podemos definir el populismo como aquella forma de política que se hace de manera emocional, porque la política como tal conlleva un elemento emocional. No hay nada de específico en lo populista que tenga una exclusividad emocional. Pero sí que podemos decir que hay algo de emoción en el populismo. Y al mismo tiempo podemos decir que hay una manera peculiar dentro de la manera populista de hacer política que se relaciona con el manejo del tiempo, el discurso sobre la temporalidad. Y se relaciona, y eso es lo interesante, con la manera en la que la lógica populista, y ahora explico por qué digo lógica populista, maneja la dimensión emocional. Entonces yo creo, y eso ya pongo encima de la mesa mi hipótesis, que hay una vinculación, hay un vínculo entre cómo el populismo, mejor dicho, la lógica populista se relaciona con la temporalidad, con el tiempo, con el pasado, con el futuro, y con la dimensión emocional. Ahora bien, dicho eso, una aclaración conceptual, o quizás dos o tres. Bueno, primero populismo. Populismo, evidentemente, sabemos, ¿no? Es un concepto que ya lleva un tiempo en la boca de todos, ¿no? Y se utiliza de manera indiscriminada, de alguna manera. La literatura científica ha tratado de poner orden a través de una serie de definiciones de lo que es el populismo. Sin embargo, no hay un consenso universal. Llevamos unos cuantos años sobre, ¿no?, qué es populismo, qué es y qué no es populismo, qué es antipopulismo, por ejemplo. Sí que se han individuado algunos elementos centrales y necesarios para que un partido, un movimiento, se defina populista. Y dentro, digamos, de lo que son las varias definiciones de populismo, podemos individuar aquellas que tienen una perspectiva definitoria clara, es decir, que definen que un movimiento o un partido es populista y un movimiento o un partido no es populista, que yo diría una concepción más politológica de la ciencia política. La ciencia política trata de poner orden, casillas, tic,
esto es populista, esto no es populista, esto es democrático, esto no es democrático, esto es de izquierda, esto es de derecha. Y luego hay otra gran perspectiva que es la que trata de mirar los grados, las gradualidades, la lógica, los procesos. Es una perspectiva más sociológica, más centrada también. Antes en el seminario hablábamos de las zonas grises, ¿no? Estos elementos no tan claros y sin embargo importantes que hay que tener en cuenta. Con lo cual, esta perspectiva, digamos que no define un partido o un movimiento como populista o no populista, sino que da cuenta de el grado de populismo, el discurso populista, la lógica populista que opera dentro de un discurso de un partido, por ejemplo. Y esta es, digamos, la perspectiva dentro de la cual opero yo también. Es decir, soy consciente de el valor que tiene, digamos, una posición que determina claramente qué es populista, qué no es populista, si un partido es populista o no populista, y sin embargo, valoro más una perspectiva que da cuenta de las gradualidades, de la lógica, de los procesos. Yo me posiciono en esta perspectiva. Populismo como lógica, como proceso, como discurso por lo general, ¿no? Se han dado tantas definiciones de populismo, como lógica discursiva, eso sería mi definición, que opera de manera transversal, es decir, que no es tan claro el momento en el que alguien se define populista y el momento en el que no es populista. Es decir, hay una lógica discursiva detrás y en cierto momento uno puede ser populista y en otro momento no. Y sin embargo, esta lógica sí que está reconocida por todos los académicos, de alguna manera. Es una lógica que se centra en dos elementos esenciales, además de las otras variables que juegan, pero dos son los elementos esenciales en todas las definiciones. Uno es la idea del pueblo, bastante banal, evidentemente. Bueno, tiene que haber la idea del pueblo, que si no hay la idea del pueblo, hay que sospechar. No estamos frente a una lógica populista como tal. Idea del pueblo y la división de la sociedad, una división antagónica de la sociedad en dos grupos. Pueblo, por un lado, y lo que no es pueblo, ¿no? La élite. Entonces, división antagónica y idea de pueblo. Estos son los dos elementos centrales que están en todas las definiciones del populismo y que son necesarios. Ahora bien, centrarse en los grados o la gradualidad de la lógica populista sería exactamente centrarse en la medida en que los actores políticos emplean estos dos elementos, hacen uso de estos dos elementos, la idea del pueblo y la división antagónica entre pueblo y antipueblo. Una división antagónica, y esto lo han puesto de relieve muchos académicos, que es una división vertical. La división vertical frente a una división, digamos, horizontal, que sería una división más nacionalista, ¿no? Los que pertenecen a la comunidad y los que no pertenecen. Evidentemente, en el populismo también hay una lógica de pertenencia, es decir, una lógica de identidad social, los que pertenecen al pueblo y los que no pertenecen. Sin embargo, en esta perspectiva, digamos, espacial, la definimos como lógica vertical. Los de abajo frente a los de arriba. La élite frente al pueblo. Mientras la lógica nacionalista sería una lógica más horizontal, los que están fuera frente a los que están dentro. Eso en cuanto a populismo. Lógica discursiva que, digamos, tiene una dinámica transversal y gradual.
Entonces hay que mirar las gradualidades del populismo. Hay un proceso de populismo. Segundo punto de aclaración, emociones. Emociones ahí también, digamos que no es una novedad, digamos, hablar de emociones en términos políticos, sociopolíticos. Las emociones han estado presentes en los fenómenos políticos desde siempre. Sí que es verdad que hay una mayor atención al elemento emocional desde hace unas cuantas décadas, evidentemente también como respuesta al dominio positivista de las ciencias sociales y politológicas, que digamos trataban de digamos marginalizar a las emociones en cuanto a elementos poco medibles, muy efímeros. Y ahora sí es cierto que tenemos un cierto regalo, ¿no?, de las emociones, una cierta moda de las emociones, ¿no? O sea, ya hemos estado viendo, ¿no?, que hay muchos artículos, libros, conferencias sobre las emociones, el rol de las emociones en política, el rol de las emociones en el populismo, y en eso, en el otro, en las protestas. Ahora bien, el punto que hay que aclarar es la relación entre emociones y populismo. Y la pregunta sería si el populismo, la lógica populista, tiene algo de específico que se relaciona con las emociones, con la dinámica emocional. Y eso tiene una relevancia también porque se ve tanto en el debate público como en el debate académico cierta confusión a la hora de definir el populismo como aquella forma emocional de hacer política. Es decir, los populistas son aquellos que apelan a los sentimientos más humanos, más intrínsecos, que nos apelan a la tripa y no al cerebro, ¿no? Que hay cierta incluso afectación de este discurso. Es decir, es bastante común la crítica, ¿no?, a ciertos actores políticos por apelar a ciertas emociones, ¿no? El miedo frente a los otros, los inmigrantes, o la indignación hacia las políticas neoliberales tecnocráticas de la Unión Europea. Y estas mismas críticas dan cuenta de un hecho real, es decir, de cierta, digamos, afectación a crítica de la idea de que el populismo es igual a política emocional. Ahora bien, hay que cuestionar esta idea, esta asociación. Y no se cuestiona, a mi modo de ver, simplemente diciendo no, no es así. El populismo no es simplemente tener un discurso emocional. Se cuestiona de otra manera. Se cuestiona buscando si hay algo específico en la lógica emocional, en la lógica populista, perdón, que tiene que ver con la dimensión emocional. Eso teniendo en cuenta que, como he tratado de decir, todo elemento sociopolítico en cuanto a seres humanos, ¿no?, en cuanto a actividad humana, tiene una componente emocional, como tiene que ser. No puede tener simplemente una componente racional. Hay de paso que esa división entre lo racional y lo emocional también hay que cuestionarla, evidentemente. Y sin embargo, esta falacia, digamos, de caer en la idea de que lo populista es igual al emocional, responde a, digamos, esto viéndolo en óptica histórica, a cierta predominancia de la perspectiva positivista que nos ha hecho creer que la política es igual a lo racional y que si no es racional no es político o incluso no es democrático o no, digamos, normativamente debe de estar dentro de lo político de lo social, porque se ha concebido la política como el ámbito racional, ¿no?
esta dicotomía, evidentemente, es muy compleja de deshacerse de ella. Sin embargo, hay que cuestionarla. Ahora bien, la pregunta es si hay algo específico en el populismo que se relaciona a la dimensión emocional. Y yo creo que sí, pero no es el tipo de emoción o el tipo de narrativa que tiene el populismo, sino, ahí volvemos a la definición de populismo, sino a la manera en la que opera la lógica populista, es decir, la construcción del pueblo y la construcción de la dicotomía, la división antagonista de la sociedad. Estos dos elementos básicos del populismo operan también a través de una lógica emocional. Es decir, si tenemos que buscar algo específico del populismo que se vincula con la lógica emocional, la tenemos que buscar en esas dos dimensiones propias de la lógica populista, es decir, la construcción del pueblo, una dimensión de identity formation, ¿no?, de formación de identidad, y una dimensión social de dicotomía entre nosotros y vosotros, ¿no?, nosotros y ellos. Es allí, yo creo, que opera esta lógica emocional y, evidentemente, ahí entra en juego el discurso político de los actores políticos, que pueden ser populistas o no. Entonces, la creación de la identidad pueblo opera también a través de una, digamos así, un vector emocional. Y la dimensión antagónica, confrontación política, también opera a través de una dimensión emocional. Bueno, el seminario de hoy se titula, ¿no?, Regreso al futuro, populismo entre nostalgia y ansiedad, ¿no? Evidentemente, nostalgia y ansiedad son dos dimensiones emocionales, entre mil otras, pero creo que tienen un valor importante porque a la vez se vinculan con estas dos dimensiones: construcción del pueblo, visión dicotómica de la sociedad y con el tercer elemento que os decía al principio, visión temporal. Visión temporal, visión social, política, temporal. Interpretación del pasado y construcción del futuro. La idea es ahora tratar de aterrizar un poco ese discurso conceptual teórico a unos casos. Digamos, articular, ¿no?, como la hipótesis que estoy formulando, vinculación entre estas tres dimensiones, populismo, visión temporal y emociones, gracias a estas dos emociones concretas, nostalgia y ansiedad. La literatura científica, evidentemente, pues ya ha dicho mucho sobre estas dos emociones y las demás. Yo no soy psicólogo y no puedo decir haber leído mucho de psicología, tampoco de psicología política, pero sí que si uno lee textos sobre política, sobre populismo incluso, ya encuentra temática relacionada con la dimensión de la nostalgia y la dimensión de la ansiedad, entre otras cosas, evidentemente. Veréis, sois expertos todos, imagino, del populismo y habréis visto seguramente un montón de títulos sobre la política del miedo, ¿no?, simplemente para nombrar a Ruth Bodak, o cuestiones de seguridad e inseguridad relacionadas con el populismo de derecha, o por el otro lado la indignación, la rabia o la esperanza también, ¿no?, vinculado con una visión más progresista, si queréis, ¿no?, un populismo de izquierda. Esto ya se ven desde hace décadas y está muy bien.
Lo que se está viendo poquito ahora, y con gran interés yo creo, y muy bien acertado, es la vinculación también que estas dimensiones emocionales dentro de la lógica populista tienen con la temporalidad política, ¿no? El uso, el pasado, la reinterpretación del pasado y propuestas políticas hacia el futuro. Y no se ve solo en la literatura científica, lo vemos todos los días, yo creo, en los debates públicos. Yo creo que no hay partido político, no hay actor político que no apele de alguna manera a alguna noción del pasado. Evidentemente la política propone, ¿no?, hace propuestas para el futuro. O sea, digamos que el futuro es así, ¿no?, obvio, ¿no?, es explícito. Propuestas políticas son propuestas de futuro. Y sin embargo, cada vez vemos más apelación a tiempo pasado. Y no estoy familiarizado con el caso portugués, pero estoy seguro que también, ¿no?, con el tema colonial de Portugal. Y lo vemos, evidentemente, con, por lo menos dentro del contexto europeo, en todos los países. En todos los países. Aquellos que tienen un pasado colonial, pero también aquellos que no lo tuvieron. Hay, de alguna manera, una formulación del pasado constante, diaria, y que tiene una influencia enorme en las políticas concretas también que, o en los programas políticos que los partidos políticos ponen encima de la mesa. Un par de casos, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí, no? Tenemos tiempo. Bueno, ya hemos tenido las elecciones francesas, presidenciales, hace poco. Y, bueno, en la primera vuelta teníamos a varios candidatos. Realmente llegaron a la segunda, Macron y Le Pen. Y lo que llama la atención en el debate político francés es que, de alguna manera, la visión sobre la temporalidad de la política está tan presente en los programas y en el discurso político que incluso aquellos que, como Macron, parecen inmunes a una lógica policidadora. ¿Policidadora? No, sí. De polarización política, perdón. Polarización. Sí, de polarización política. Me he liado un poco con el italiano. Incluso aquellos que parecen inmunes a esta lógica de polarización política se ven obligados a tomar partido, a poner encima de la mesa algún ejemplo, alguna cita, algún discurso que apele a una visión temporal de la política. Hacer nombres del pasado para poder encontrar raíces y proponer un futuro. Macron, digamos, sabéis, ¿no?, llegó como el hombre nuevo del 2017 que aprovechó del hueco político creado por el Partido Socialista, por un lado, y la derecha conservadora tradicional, por el otro lado. El derrumbe de esos dos partidos proporcionó esta oportunidad a Macron para surgir y ocupar un espacio político, el centro político, digamos, y tomar votos a derecha y a izquierda, ¿no?, con una propuesta pragmática, de renovación, centrada en un futuro, eso en el 2016. Y sin embargo ahora está obligado a hacer referencias, como hacen sus opositores políticos, a hacer referencias al pasado también. ¿Y quién hace esas referencias al pasado? Evidentemente, en el panorama político francés, como no puede ser de otra manera, Marine Le Pen, Éric Zemmour, que ha hecho una campaña brutal, brutal, sobre la recuperación del pasado de la grandeza francesa, ¿no?, apoyado también en la teoría del gran reemplazo,
esa idea de que, bueno, nuestras sociedades se están viendo reemplazadas por hordas masivas de inmigrantes que reemplazarán tarde o temprano la manera en la que vivimos, cambiarán nuestras costumbres y también Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon también tiene una perspectiva y un discurso político en el que se apela directamente a temporalidades pasadas para proponer opciones de futuro. Ahora bien, el punto también esencial es la política de nostalgia de alguna manera que proponen algunos, como puede ser Éric Zemmour o Marine Le Pen. ¿Qué tiene que ver? ¿O sí tiene que ver algo con la política de grandeur, de independencia que propone Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo? De salirse de la OTAN, de independencia política, estratégica, militar de Francia, que son políticas que propone Jean-Luc Mélenchon, que en algún aspecto puede coincidir con el elemento, digamos, más nacionalista, más patriótico casi, de las políticas de, o de las ideas, del discurso de Marine Le Pen y Éric Zemmour. Ahí está entonces la cuestión, ¿cómo articulan esta dimensión emocional que tiene que ver, que apela a una temporalidad precisa, específica, del pasado, y cómo la articulan con su lógica populista para proponer un proyecto de futuro? Ahí está, yo creo, la cuestión, el elemento interesante que hay que explorar. En la literatura, un punto científico, un punto interesante, en, digamos, en el uso de una dimensión emocional que apela a la nostalgia, en la literatura vemos cómo se diferencia también entre una nostalgia reaccionaria y una nostalgia reflexiva o radical, que se ha llamado, más propia de una dimensión progresista, más propia de, si queréis, una política de izquierda. El punto es, obviamente, no voy a entrarme más en eso, pero el punto es ver cómo diferentes opciones políticas, diferentes actores políticos emplean dimensiones emocionales, y en este caso la dimensión emocional de la nostalgia, para articular propuesta política apelando al pasado y dibujando un futuro. En esta óptica de comparación vemos elementos en común y, sin embargo, trayectorias también distintas y diferentes. O un caso claro también, por ejemplo, es el caso de Brexit. El partido de Nigel Farage, UKIP, evidentemente apeló de manera directa a la potencia, a la independencia del imperio inglés que dominaba el mundo en el siglo pasado, diciéndolo claramente en sus pancartas políticas: recuperamos el control, take back control, nostálgico de tener control. Pero ¿quién tiene control? Ahora bien, eso es un punto interesante, ¿no? Que ahí se vincula con la dimensión populista. Fijaos, ¿quién tiene control? ¿El pueblo? ¿La nación? ¿Quién es el soberano? Porque recuperamos el control de las fronteras como tal, ¿no? La dimensión espacial de la política pertenece más bien a un elemento territorial que es propio del Estado-Nación, que no es como tal vinculado de manera directa a la soberanía del pueblo. Así que podemos matizar también y articular esta relación de soberanía popular y soberanía nacional, evidentemente, pero en el caso inglés sobre
el Brexit, la recuperación del control, cuando por control se entendía control fronterizo, evidentemente es una dimensión de soberanía estatal, soberanía nacional. Definimos quién entra, quién no entra. Cuidado. Labour, Jeremy Corbyn, defendió el Brexit. O por lo menos no sostuvo, no apoyó el Remain tan claramente. ¿Con qué argumento? Nostálgico de soberanía popular. Somos nostálgicos de que el pueblo tenga soberanía y pueda decidir. Ojo, no es lo mismo que soberanía territorial, control fronterizo. Caso español. El partido gemelo de Xega, Vox, tiene un claro discurso conservador, partidario, de ultraderecha. Muy bien. Si tenéis la ocasión de ir a un acto de Vox, a una de las fiestas que organizan, porque organizan también fiestas, a un evento, a un meeting político, a un meeting de campaña electoral, no hay ocasión en la que no se haga una apelación directa a los valores tradicionales del pasado de la España, dicho de esta manera, España, haciendo incluso referencia directa a lo que fue el Imperio Español. En el meeting del octubre pasado, en Madrid, Santiago Abascal, el líder de Vox, llegó a mencionar el Imperio Solar Español, aquello que dominaba la América Latina, o parte de ella, y hasta Filipinas. Estamos en 2022, unos cuantos siglos después, no se puede no decir que eso no es un elemento de nostalgia. Si lo dice claramente, dice claramente que España llevó la civilización a América Latina. Ni medias tintas ni nada. Trata de recuperar con orgullo y con nostalgia lo que fue el imperio. Un imperio que, según lo que dicen, llevó, ¿no?, hasta América Latina todo lo bien que tienen ahora. Ejemplo opuesto. Podemos. Podemos lleva un tipo de discurso que se asemeja al discurso que tiene Jean-Luc Mélenchon en Francia, y de alguna manera la que tuvo Jeremy Corbyn en el Reino Unido, sobre una recuperación de la soberanía popular. Y eso lo dice con nostalgia, evidentemente. Cuando no estábamos en las instituciones europeas, cuando no teníamos políticas neoliberales tan marcadas como ahora, pasado, podíamos decidir soberanía popular. Lo queremos recuperar, plan de futuro. Eso en cuanto al elemento de nostalgia. ¿Y por qué la ansiedad entonces? Bueno, porque la ansiedad es, de alguna manera, otra dinámica emocional que yo creo se relaciona bien con estas dos dimensiones de la lógica populista, la creación del sujeto pueblo y la creación de la división dicotómica y antagonista de la sociedad, y se relaciona con la temporalidad de la política, sobre todo, no tanto ya en el pasado, sino en cuanto al futuro. Ansiedad como miedo o incertidumbre. Un miedo, exacto.
un miedo generalizado, no tan específico. Hubiese utilizado miedo como tal. Tengo miedo al inmigrante, tengo miedo a la política del corte social. No, tengo ansiedad, tengo una incertidumbre generalizada que me crea cierto pánico, cierto malestar frente a... Exactamente. Frente al futuro. Y eso contribuye a la operación de formación identitaria que es el sujeto pueblo. Entonces, el sujeto pueblo es aquel sujeto que vive de alguna manera estas ansiedades. Las vive y gracias a ella crea su propia identidad y crea su discurso y programa político. Nosotros, por ejemplo, el pueblo es el conjunto de los que tienen un trabajo precario. La precariedad, ¿no? Esta inestabilidad presente y futura, que nos crea ansiedad, contribuye a la identidad de nosotros como grupo frente a aquellos que no tienen trabajo precario, que no tienen ansiedad hacia el futuro, que, bueno, tienen un nivel económico, social, bla, 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 mejor. Entonces, esta dimensión emocional de la ansiedad también contribuye a esta visión purista, la creación del pueblo y la visión dicotómica de la sociedad. Y se relaciona con esta visión temporal de los hechos políticos. Y opera también, eso también es importante decirlo, tanto a la derecha como a la izquierda, que podemos tener preocupación por una supuesta invasión migratoria, ¿no? Que es que nos genera ansiedad. De hecho, se dice que el voto populista de derecha, que digamos, responde a menos miedo frente a la inmigración, se centra no ya dónde están o dónde viven los inmigrantes, dónde no viven los inmigrantes, que tienen miedo a lo que no ven, pero perciben, a lo desconocido. Yo que vivo en un barrio bien, tengo miedo a que mi barrio también pueda ser invaso de alguna manera, ¿no? Por los otros, por los inmigrantes. Entonces tengo cierta ansiedad como tal. Y es allí, ¿no?, donde se han demostrado también a través de análisis empíricos que es donde se centra más el voto a, digamos, opciones políticas con un discurso xenófobo o racista. Entonces eso se vincula con el desconocimiento también. Y eso también, claro, tiene una fuerte componente en la dimensión emocional de la ansiedad. Porque tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a una posibilidad futura que no conocemos, que se puede realizar, que no es concreta. Y es una dimensión emocional, yo creo, muy importante también en este sentido de usos políticos de la temporalidad, del pasado y, sobre todo, del futuro. Último caso, ya que somos italianos y hay muchos italianos, y puedo no hablar de Italia. Evidentemente, Italia también tiene casos, ¿no?, en los que, digamos, se puede ver una utilización política de tanto las dimensiones emocionales como de la temporalidad política, ¿no? Digamos, Italia tiene un gap, en cierto modo, en cuanto a reflexión sobre el propio pasado, frente a otros países, yo creo, ¿no? O articulación de su pasado fascista o colonial, antes incluso de la época fascista. Sin embargo, ahora se ven un poco de eso, ¿no?, también, y discursos que apelan, digamos, al pasado como tal, ¿no? Tanto, bueno, sobre todo en las dos opciones de extrema derecha que tenemos, que son la Liga y
hermanos de Italia, ¿no? Fratelli d'Italia. Y hay un elemento interesante allí que es, digamos, el cuestionamiento de cierto consenso político alrededor de la resistencia frente al fascismo como elemento fundacional de la República italiana, entonces el segundo dopoguerra, ¿no? El segundo dopoguerra. Hay un cuestionamiento de la idea fundacional de la República, que es la resistencia a la liberación, y una apelación a lo bueno de lo anterior, lo bueno incluso del pasado fascista, incluso si no lo dicen claramente, o el pasado colonial, de alguna manera. Y lo hacen justamente para responder a ciertas ansiedades del presente y del futuro, que son, en este caso, estamos hablando de un partido de extrema derecha, que son las migraciones, la otredad, los otros, el multiculturalismo, el globalismo, el consenso progre, como se llama en España, o la ideología progre, que alimenta el políticamente correcto, la agitación del multiculturalismo, de las instituciones globales. Entonces, estas se ven cuestionadas haciendo tanto una apelación nostálgica del pasado, nacional en este caso, y una apelación a las ansiedades que la globalización como tal provoca. Globalización que, aterrizado, quiere decir, como decía, afectación de las dinámicas capitalistas mundiales, las instituciones europeas y mundiales, el multiculturalismo como única opción, el políticamente correcto, ¿no? Y por eso también se habla mucho de lo poco políticamente correcto que son ciertas formaciones políticas, porque identifican el políticamente correcto con una visión precisa, progresista de la política. Lo que llaman ideología de género, otro elemento esencial, central, que genera ansiedades, según esta perspectiva, digamos, conservadora o populista de derecha, en cuanto a quebrar todas las que son las nociones básicas del ser humano, según las reglas. Sí, las reglas. Y que no puede hacer otra cosa que crear ansiedades. Entonces allí también, en el caso italiano, vemos, pues eso, el uso, ¿no?, que se hace de la temporalidad política a través de dimensiones emocionales y cómo esa opera dentro de lo que os venía diciendo, una lógica populista de creación de sujeto o pueblo, que por cierto, en el caso del populismo de derecha, muchas veces coincide con el sujeto-nación, y la división dicotómica, ¿no?, de la sociedad. Bueno, yo con eso termino y estoy más que contento si tenéis preguntas o, bueno, empezar un debate.